Bienvenidos a una video reacción. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una bonita Navidad. Y es hora de otra video reacción a otra parodia de la tercera y creo que última parte de La Novia Rentada, basándose en el anime Kanoyo o Kairishimasu. El capítulo pasado pasó de la playa, la trampa de Mami-chan y cuando la salva Chizuru. Ahí nomás quedó. Y según la miniatura fue la que va a aparecer Ruka. Va a aparecer Ruka. Y no creo que sea la última parte, sinceramente, porque falta Ruka. Debe aparecer Ruka. Debe aparecer Sumi. Luego viene el contraataque de Mami-chan. Yo creo que van hasta una cuarta parte. Yo creo que termina acá la parodia. Así que, bueno, nada más. Como siempre, el link del video original está en la descripción. También el canal de EDFD para que vean sus increíbles parodias. Me pongo los lentes y voy a comenzar ya la reacción a la tercera parte de Novia Rentada. Y comenzamos en 3, 2, 1, play. Eddie Fox parodias, novia apta para mayor de 14 años, Novia Rentada parte 3. ¿Qué? ¿Cómo que vamos a tener una cita doble con tu amigo y su novia? Debiste decírmelo antes como tu novia. ¿Qué está diciendo esta loca? No la entiendo. Claro. Así que quiero tu dinero, bla 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 bla, págame, bla 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 bla. Esta morra ¿quiere? Habla demasiado. Si no fuera tan amable, bonita y sexy, ya la hubiera mandado por un tubo. ¿Qué es eso? ¿Eh? Ah, esto es una aplicación que descargué porque me la recomendaron. Justo para tus pinches palabras que no entiendo. ¿Quieres que te diga cómo funciona? Me vale, igual te lo voy a decir, es patrocinado. Esta aplicación suculenta se llama... Vaya, qué impresionante aplicación. Qué lástima que no pueda traducir el frío corazón de tu ex. No hables mal de mi mamacita-chan. ¿Sabes qué? Ya me aburrí. ¿Por qué mejor no te vas a tu casa mientras yo me voy a otra cita? A ver si me compran el iPhone 12 que tanto quiero. ¿Puedo ir? El perro. El perro. Chale, nunca me quieres llevar a... A ver, ¿cómo es la voz de Ruka? ¡Pum! Oye, te voy a conseguir un bastón porque se ve que estás bien pinche esa gatona. ¿Eh? ¡Vaca! ¿Vaca? ¿Me dijiste vaca? ¿Qué acaso hago? ¿Muy leche? Bueno, a menos que estés solo en mi casa y... ¡Cállate, Marco, no hables! Pero yo ni siquiera hablé. Uno. A ver, la cita doble. Hola, ¿qué es suya? Pero si es... Es Ruka. No conozcan a alguien, ella es mi novia, Ruka. ¿Ruka? Pero si no te ves tan Ruka, pues ¿cuántos años tienes, No, pendejo, que se llama Ruka, no que está Ruka. ¿Y tantas chingaderas que le dije ayer? Seguramente ella me odia. ¿La conoces? Sí. Aunque viéndola bien no está tan mal, ¿Ya te enojaste? Claro que no. ¡Ese no me da mucho miedo! Sí, sí, está enojada. Chizuru, ¿por qué no te pones a platicar un rato con mi novia? Claro. Su novia haciéndose amiga de mi choricito es muy peligroso. Wow, ¿tú crees? 7 centímetros, el mío solamente llegó a 5. Oye, güey, quiero preguntarte algo. ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? ¿Cómo le hiciste para conseguir esa novia si estás más pinche y feo que patada en las bolas? Porque soy más divertido que tú, perro. Ay, sí, don Comedia te llaman. ¿Qué te pasa, Kazuya? Me siento más patético que Samuel García ganando un sueldito de 50 mil pesos y yendo al golf. Ya veo. Así que tu problema es el dinero. Tranquilo, no te voy a cobrar tarifa especial. No lo decía por eso. Lo digo porque mi amigo sí puede besar a su novia y contigo yo no. Toma. ¿Eh? Puedes tomar de mi soda. Será como si me besaras indirectamente. Gracias. Chizuru, ¿podemos hablar un momento? ¡Claro, vamos! Me pregunto de qué tienen que hablar ellas dos. ¿Eres una novia de renta? ¿Qué?
baboso que tuvieras cuidado. Ay, sí, ahora resulta que yo soy el culpable. Típico de la novia, siempre echando la culpa a los novios. Y ahí va el dramitas, mejor busquemos. El dramitas. Pues sí, porque si le dice a mi compa, ahora sí ya valió madre todo. ¿Qué hago? Ya sé. Oye, Roca. Sí, ¿qué pasa? Estas pendejas, ¿y crees que tenemos una relación falsa, eh? Kazuya y yo somos novios. Si son novios de verdad, a ver, cojan. ¡No podemos! ¡Estamos en público! ¡Nya, nya, nya! ¡Puros pretextos! ¡No se la va a creer! ¿Por qué me miras así, chorizo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Te besaré. De lengüita. ¡Qué lengüita! ¡Lengüitazos! Listo, tú lo puedes ver en la Rule 34. No te creo nada, perra. Chizuru, nos habla mi abuelita. Ya, vámonos de aquí. Adiós, amorcito de mi cocorito. My baby. Adiós a ti también, Pajasuya. ¿Pajasuya? Ya se fue aquel güey. Creo que la voy a seguir para que no vaya a ser que vaya a rajar con mi compa. ¿Qué quieres de mí, novio falso? Bueno, ya que lo mencionas, lo que quiero de ti es... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi mano se movió sola! ¡Lo juro! ¡Ay! ¡Me detino! Ahora sí le diré a tu amigo. Le daré una buena desgreñada a esa ruca si llega a decir algo. Ay, me encanta cuando te pones agresiva, te hace ver como una novia de renta más. Nada más lo que me encontré en la agencia donde trabajo. Ruca Sarashina, morra popular en ascenso. Eso quiere decir que también es una novia rentada. Ah, caray, eso significa que... La rentarás. Ahora ella como tu novia me cambiarás, ¿verdad? Nunca cambiaría a mi chica. No exactamente. Por nada del mundo. Guarro, pero tan lindo. Y con ustedes presente, el que no la iba a cambiar por nada. ¡Ay! ¡Ay, tarruca! ¡Vine solo porque pagaste con tarjeta! ¡Ay, no! ¡Ahí viene ese güey! ¿Dónde andará mi ruca? Iré a buscarla a ese salón que se ve muy sospechoso. ¡Tenemos que escondernos! Primero abrázame, perro, ya que ando de chapulín con tu amigo. Es lo mínimo que merezco. ¿Qué? ¡Abrázala! Por alguna razón, me estás llamando la atención. ¿Roca? ¿Estás aquí? ¡Hola, verga! ¡Nos va a descubrir! ¿Qué haces? Quiero saber si somos compatibles. ¡Está loca! ¡Ay! Creo que ya se fue, estuvo cerca. ¡Santa cachucha! ¡Estás aquí! ¡No es lo que crees! ¡Solo estábamos! Gracias por todo. Ya no seré tu novia rentada. ¡A la madre! ¡Lo mataste! Y se va corriendo. Eres una culera. ¡Culera! Y así fue como pasó todo. ¿Cómo ves? Da, con los ojos. Aunque es gracioso porque no te estoy viendo ahorita con ellos. No, morra. Me refiero a que cómo la ves de qué pasó. Ah, pues... F por tu amigo. Sí, F, F, F por el amigo. Tranquilos. ¡Oh, su madre! ¿Qué haces aquí, Roca? ¿La ruca? ¡La ruca! Quiero confesarte algo cliché que seguramente ya saben todos. ¿Que la secuela de Inuyasha con las hijas de Chechumaru no ha sido lo mejor esperado? Quiero que sepas que me enamoré de ti y que me gustas mucho, Kazuya. ¡Tan, tan, tan! ¿Cómo chingados pasó eso? Pues no lo sé, sucedió, güey. Pero eso ni siquiera tiene sentido. ¡No tiene casi nada! ¡Dion, échale la culpa a eso! ¡Pues es una trama demasiado forzada! ¡Mi novio! ¿Tú qué? Pero, Chizuru... A ver, morra, si quieres abrir su corazón, primero tienes que tocar la puerta como yo. Pues a mí no me toca la puerta. ¡A mí lo que me toca son las tetas! ¿Qué? No, espérate, eso fue un accidente. No fue un accidente. Muy sabrosongo, por cierto. Escúchame bien, estúpido. Ok. Soy tu novia, respétame. Eres un novio. No te conté cuando casi cochamos en el suelo. ¡Kazuya! Eso no pasó. Siento que mis bolas están corriendo peligro. ¡Eres mío, solo mío! Lo que tú digas, bitch. Tú eres una novia de mentiras y el ocupo la novia de verdad. Pues dudo mucho que te cambie por Manuela. ¡Pajasuya, necesitamos
hablar. ¿Me dejas hablar a solas con la choricito? Chale, a ti no te puedo decir que no, pero rápido. ¡Esa roca está loca! Loca, pero de amor por ti, aparentemente. Yo no puedo corresponder su amor, a mí me gusta otra persona. Sí, ya sé que te gustó yo, pero... Estoy hablando de Mami-chan. ¡Oh! Mira, te estás ganando unos buenos putazos, ¿eh? Gracias, yo también te quiero. ¡Pero coger! ¡Música de la Rosa de Guadalupe! Como oler los sobacos y lamer las patas. ¿No quieres a alguien así como novio, verdad? Ok, eso es muy... ¡Mi sueño hecho realidad! Espera, ¿qué? ¿Qué carajos está pasando que no entiendo nada? Parece ser que le gustan los chicos que lamen las patas. Sobres, aprovecha y gaste su novio, ya que cumplas tus deseos de las gran a la gran. Es una mente perversa, chorizo. Y así es como ahora tengo novia. La Ruca-chan. A ver, desde 2021 continuará. Ok, tal vez no lo han notado, porque en una parte Eddie estaba promocionando una aplicación, así que lo salté. Y bueno, aquí tenemos la introducción a Ruca. Y los que hayan visto el anime o se hayan leído el manga saben por qué Ruca se enamoró de Kazuya. No tengo que explicarlo yo. Es muy triste su historia de Ruca. Ok, excelente parodia. Y creo que es la última de este año 2020, que ya se acaba. Ya se acaba el 2020 y empieza el 2021. Ok, me pareció excelente la parodia. La introducción de Ruca, la voz es perfecta, la de Ruca. Esa voz casi como la original. Más parecido. Quiero saber, o sea, va a haber una última parte donde va a pasar Sumi. Tiene que salir Sumi sí o sí. O en una cuarta o quinta parte, pero tiene que salir a Sumi sí o sí. Tiene que salir Sumi sí o sí. Ok, excelente parodia. Excelente la voz, como siempre, Eddie PD. Y bueno, nada más. Me ha encantado esta parodia. Va a haber, continuará. No, yo pensé que era tercera parte, pero no, va a haber más. Yo creo que va a haber hasta una quinta o sexta parte donde incluyen a Sumi y a Mami-chan. Ok, esto nos viene como siempre. Comentar, suscribirse, compartir, dejar un buen like. El canal del EDFD está en el link, está en la descripción. También el link del video original. Y nos vemos. Chao.